la pelota va a caer en la cabeza de Zika. Cabezazo de Zika, cabezazo de Panseri. Pone al borde del área, no sé si fue adentro. Sigue 0-0 esto. Sí señor, se viene ahora el 5. Juega bien este equipo, Panseri. Que es Martín, el cabezazo de Benavente, la recuperación de Panseri gracias a la gente de prensa y difusión del Club Deportivo Merlo. El remate ahora del Sevilla Corea, tratando de buscar a Ledesma, el cabezazo de Panseri, pelota base al área, el cruce ahora del jugador de San Martín. Pelota pica, la tiene Pastor con la marca de Panseri, la echa fuera, Armando, lateral para San Martín. Deja pasar Montellano, jugando para Martín. Martín para Panseri, la tiene Panseri. A ver, la pasa, la tiene Escurra, tocando cortito para el 5. ¿Quién es el 5? Panseri. La tiene Armando Panseri, 1-1 el partido del Merlo. Toca atrás para Benavente, ahora la regala y la recupera Panseri. La tiene Panseri con la marca de Coria. La tiene Varela, Varela va a jugar para Panseri, Panseri seguramente para Escurra. Va jugando ahora para el 5. Es Armando Panseri. La tiene Panseri. Mira para atrás. Otea panorama. 15 lado. Largo de Baez. El cabezazo ahora despejando de Fernández. El pecho del 5. Me refiero a Panseri. Con el otro 5. Que es Zika.
Panzeri. No hay falta, dice el árbitro. Ya la tiene Armando Panzeri, que jugó en el clásico de JJ, ¿no? En General La Madrid. Sí, señor. La tiene que devolver larga para Ríos. Marco Báez. Completó Panzeri. Selmar García. Mete todo en la parrilla, lo que le quedaba. La va devolviendo Panzeri. La tiene que sacar Bataras. Sacó Salinas. Le quedó a Armando Panzeri. A Ascurra. Alcanza a tocar al medio para el jugador Materi. No había falta contra Materi, según el árbitro. Arroba Panzeri. Ganando Merlo 2-0, la tiene Bataras. Panzeri. Se le va larga Panzeri. Le quedó a Ascurra. Quiere Gino Clara. Selmar García, muy firme. Panzeri. The future.